Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio de Dachura Lax. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oigan, excelente público que tengo. En serio que ya me siento así como Michael Jackson cuando va a salir al escenario en vivo. Que ponen esa música de... Y luego se está desmayando así un muchacho. ¿En qué nivel ya tienes el pajarito? Primero que nada, un saludo a todos. Un saludo a Tommy Shelby, genio. Al huevón de la guitarra, que creo que fue el primero que escribió. A Retro y a el señor Aaron Carter. Y también a, por supuesto, Bradley Lax. Bienvenidos todos. Ahora sí, ¿en qué nivel ya tienes el pajarito? En el mismo que lo tenía la vez pasada. Lo tengo en este... ¿En qué? Como en nivel 10 creo que lo dejamos. Por ahí quedó. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Yo tenía ganas como de platicar aquí de cómo me siento. Pero no tengo muchas cosas positivas que... Bueno, sí, tengo muchas cosas positivas que decir, la verdad. Me fue bien hoy, pero fue un día raro, por eso le puse al stream. ¿Cómo le puse? Le puse... ¿Cómo le puse? Aquí me dice... ¿Cómo salvar un martes cualquiera, no? Le puse algo así. ¿Cómo salvar un martes cualquiera? Sí, pues fue un martes cualquiera, tuve un examen en la escuela, me fue bien. Sí me escucho bien y todo. Creo que sí, yo estoy aquí viendo la consola y sí me escucho bien. Sí, pues no sé, tuve un examen muy, muy X, o sea, ya sabía que tenía que saber, o sea, estudié y todo. Y luego traté de hacer unas cosas y como que no me salieron, estuvo medio raro. Y no sé, no me di por vencido, entonces decidí ir a mi casa a hacer ejercicio para sentirme mejor. Y pues lo hice con bastante hueva, la verdad. Y no sé, siento que salvé el día porque tienes un lag de imagen. Sí, pues es que esta cámara está de la chingada. A ver, deja cierro el disco. Es que hagan de cuenta que el Discord lo tengo abierto aquí y se come toda la memoria. O algo hace que se ve gacho. Pero bueno, supongo que ahorita se tiene que corregir eso. Sí, y pues ya uno a veces uno puede salvar su suerte. No sé, tomando mejores decisiones. A veces las decisiones buenas son las que no nos gustan porque no son las más atractivas, pero lo barato sale caro, no sé. Todo es muy relativo, tampoco puedo generalizar ni dar consejos así como así. Pero ustedes me entienden. Ok, aquí se abrió algo que no se debió haber abierto. Todavía tengo lag, ¿me pueden decir por favor? ¿Soñó con luchordas? No. Se abrió aquí algo, me cae bien gordo. La computadora tiene así como una pestaña
donde te da noticias así del clima y de los famosos y de todo, y se abre solo, no sé por qué. Ayúdenme, muchachos, no sé usar el Windows 10. A ver, ahí se ve el juego. Esto va por ti, Tommy Shelby. Hijo de su madre. Mira, por ejemplo, el chat no se ve y eso no me gusta. O sea, me desespera. Es porque esta madre no cargó bien. ¿Cómo le hago para que jale? A ver, voy a hacer algo. Voy a hacer un experimento. Un experimento. No, no jala. Ni modo. No sé el chat. Bueno, como quiera, aquí los estoy leyendo. Sueños húmedos, dice. Con luchorgas. Esta madre, en serio que. O sea, el juego está muy bonito y todo, pero está difícil, no está tan fácil, ¿eh? Se ve fácil, pero no está fácil. O sea, si te tocan, te matan bien rápido. ¿Alguien sabe si este juego salió para alguna consola? Que yo sepa, no. ¿Qué les pareció la película de Willow? ¿Sí la vieron? ¿Les gustó? A mí sí me gustó. Sale Val Kilmer. Val Kilmer, increíble, en serio, Val Kilmer. Val Kilmer era como un Brad Pitt antes de Brad Pitt, en serio. Pinche vato, guapo, buen actor. Ay, no tengo dinero. No tengo dinero, ni nada que dar. Ni modo. Vámonos. Salía Val Kilmer, salía Willow. Yo a Willow, no sé el nombre del actor, pero siempre le digo Willow. Digo, ah, mira, es Willow. Porque Willow ha sido actor de George Lucas. Él es el que está dentro de un Ewok. No, de dos Ewoks. Ese actor que es Willow, no sé cómo se llama el actor, me perdonan. Pero siempre lo veo y digo, ah, mira, ahí está Willow. Entonces Willow salió en los Ewoks, en Return of the Jedi de Star Wars. Mira esas gráficas, están chidas. Este juego lo pudieron haber sacado en Sega Genesis, yo digo. Y en Super. Y el de Super hubiera estado bien, bien pedorro y el de Genesis hubiera estado más chido, como el Strider. O no sé, quién sabe. Ahí está Val Kilmer. Mira nada más, Jim Morrison. A huevo, ahí está Val Kilmer. Mr. Matt Martigan, este es Matt Martigan, es un personaje de la película Willow. Ya no me acuerdo de qué se trata Willow.
Willow era así como... Era, era, Willow era como, un enanito así de una... De una aldea y... Él era... Él sabía hacer magia, ¿no? Y entonces tiene la misión de salvar a una bebé o algo así. De la bruja Bad Morda. No sé qué pasa, en serio. No me acuerdo. ¿Me perdonan? Ya, esa película la vi en beta. O sea, imagínense. Se los juro. Se los juro. Esa película la vi en beta. Y se veía bien mal así. Como con Como con... Pues así, bien jodida. O sea, era una película que ya estaba bien, bien maltratada. O estaba sucia, o no sé. Me acuerdo que sale un enano. Es que esa película salen muchos enanos. Entonces, ¿se dice enano? ¿O es ofensivo decir enano? No sé, yo no le veo lo ofensivo. Ese que salía era Era uno barbón que luego sale con esta Sabrina. En los 90s, con Sabrina la bruja adolescente. Sale él también de enano en otro episodio. Y también sale en un video de rap de EPMD. Sale también. A ver, los voy a leer porque no los estoy leyendo. Dice Joyita. Mi amigo Underfell es el doble enano. Del Will. Sí, sí. Más o menos. Bueno, ya se dieron cuenta que no está fácil el juego. No mames, en serio que está bien, bien cagón. Lo jugaba mi hermano y se lo pasaba así con una ficha, el desgraciado casi. Nah, no es cierto, no se lo pasaba con una ficha, pero sí llegaba muy bien, muy lejos. En serio que yo siempre lo veía y decía, ah, ese juego se ve bien fácil. No, hombre, está bien difícil. O yo estoy menso. Sí, pues es que te acostumbras como a ir matando a todos bien rápido y bien fácil. Y no, aquí no se puede. Oye, qué bonito juego, en serio, eh. Mira nada más cómo carga el poder. Mira, qué lindo, diría el Sidan. Ay, no. Tres ninjas kickback. Simón. ¿Sabes cuál quiero jugar? El de las tortugas ninja de Game Boy. Ese no lo he jugado. El de Konami. El viejito. Ese vi cómo lo jugaban unos españoles. Y se lo pasaron bien, bien fácil, pero... Ya se lo sabían. O sea, ya lo pasaron bien fácil porque ya se lo sabían. Pero sí se ve que tienes que medir los saltos y... También los de Mega Man de Game Boy son así... Son de... Pues es que el Mega Man está súper grande en el Game Boy. Está bien padre porque se ve bonito. Pero abarca mucha pantalla. Entonces los saltos son así como muy pesados y muy cortos. Y es mucho de medir saltos. Mega Man. Ah, ya se ve el chat, mira. Con madre. Pensé que no se veía. Lo arreglé. Sobres. A ver. Estoy perdiendo. Ay, mira nada más. Mira nada más lo que pasa. Mira lo malo que pasa. Por eso me ganan en el Street Fighter. Ahora ya vieron qué pasa. Se abre el Steam y me interrumpe.
Shelby, es el segundo nivel y ya estoy mamando, en serio. Ándale, o sea, este vato brinca bien alto. Oh, no, está con madre. Como un ninja. ¿Ya vieron el video del Sidar que dice que Ryu es ninja? Que trae una katana. Véanlo, está cagado. Está aquí en los clips del Twitch. Búsquenlo ahí, dice Sidar ninja. No, dice Ryu ninja. Está cagado. No, entonces hay que saber jugar esta madre y yo soy el que no la sabe jugar. Ya estoy aprendiendo. Está bien, está bien. Me tomé un licuado y tenía avena. Entonces traigo la avena así en los dientes. Y quiero así como quitármela. Estoy así. Hay cosas que no me gusta comer. Porque se quedan en los dientes. No me gusta comer palomitas, por eso. No me gusta comer carne, tampoco. Así que se atora en los dientes. Carne de res. O sea, sí me gusta la carne, pero no me gusta que se me quede así en los dientes. El maíz, o el choclo, el elote, también se queda. La carne, el maíz, las palomitas, ¿qué más? La música de Harry Potter. Tan, 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 tan. Ese vato nomás brinca, mira. No, ya me ganó. ¿Por qué no te mueres, güey? Sí, eso se te queda en la boca, sí. ¿Quién sabe? Bien gacho. No sé. Este vato me lo brinco porque no se quita. Ay, ay. Hay otro juego que me pidieron de este tipo de Capcom que se llamaba Black Tiger o algo así. Estaba bien cabrón, en serio. Con ese juego no pude. ¿Qué pedo, hombre? Ya déjame irme, güey. Quiero terminar el juego. No, hombre, estoy valiendo madre con este güey, en serio. Yeah.
O sea, imagínate cuántas fichas ya me hubiera gastado con este mono pendejo, en serio. Y todo porque no sé cómo ganarle. O sea, no sé si debería brincármelo, debería matarlo. A ver. Es que no puedo llegar, no sé qué pedo. Saltas, saltas, te agachas. Ahorita le tengo que ganar. No mames. No mames, no se muere ese güey, ¿por qué no se muere? Debí de haber comprado algo en la tienda con la brujita esa. Es que según yo, tienes que comprar así cosas para mejorar tu fuerza. No mames, en serio, ese pinche mono no se moría. Ay, no, estos güeyes tampoco se mueven. Bueno, ya mínimo ya vi que sí se puede matar así. Y ya no está, mejor. A ver, brujita, véndeme algo. A ver.
chile no sé nada, ya véndemelo todo, en serio, porque yo no le sé a esto de la brujería. Sobres. Mira nomás, ya vengo bien acá. Pinche Willow, no mames, así. El vato se enfrenta a todo tipo de pelados acá, mamados, barbones, con su magia de nanito. Esos son huevos, en serio. Mira nomás. La especial de Eiji, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el poder de Eiji ese? No sé, dice algo de ninja, como Natkinson. Y pum, te avienta así el poder. Te estaba esperando, hombrecillo. Ah, mira. Viejillo. Ah, era ese poder que... juegazo, en serio, sí está chido, nomás que sí te pide que le eches ganas. Este juego no puedes tirar hueva, en serio. Si fuera de dos players, sí es de dos players. Mira, por ejemplo, se me acabó el tiempo, o sea, ya fue mi pedo. Pero si lo juegas con un güey que es huevón, que no sabe jugar y que nomás la está cagando, mejor no lo invites, juégalo tú solo, porque en serio, qué hueva. A mí no me gusta cuando juegan beat'em ups así de varios jugadores y están ya picándole a lo pendejo. O sea, que ya no están poniendo atención, que ya no le están echando ganas. Igual en el Metal Slug, ¿cuántas veces no hemos jugado Metal Slug y ya vamos bien avanzados y ya está bien difícil? Y ya no le echamos ganas, ya estamos pierde y pierde. Ya nomás estamos ahí platicando y riéndonos de que no valemos verga. O sea, no sean así, por favor. Jueguen bien, por favor. En serio. No porque lo tengan ya en la computadora y no van a gastar en fichas, les da derecho a jugar mal. Por favor. Sean como Willow, así, mira. Mira la abuelita de Willow. Oye, mijito, te mandé por las tortillas y te tardaste mucho. ¿A dónde fuiste? Abuelita, tengo que salvar a la aldea. Ah, es la voz de Marty McFly. Abuelita, tengo que salvar la aldea. Entiéndelo, por favor. Mientras tanto, Jim Morrison. Al estilo de Bruce Willis. La secuela espiritual de Riesgo Total, de Stallone. Desde la Edad Media llega Matt Martigan. Tan, tan, tan. Esos vatos, ¿qué onda? En serio, o sea, son unos cagapalos, me caen gordos. Siempre para atrás y así no se mueren, quién sabe cómo. A ver, esta mera, yo la quiero. Yo sabía que la quería. Y este, y este, y este. Y no tienes galletitas, así. No, bueno. Bueno, ya me voy. Adiós.
Ah, esto es como de Mega Man, ¿no? Esta parte fue muy Mega Man. La cuevita de los vampiros. A ver, bájate tú de ahí, oye, no llego. Ay. Oye, pero ese güey qué, o sea, ¿cuándo se muere o qué? No dice ahí. Ay, no puede ser. No, pero... No, 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 no. Ay, güey. No mames, güey, si yo estaba ahí. Oh. ¿A qué época iría? Hijo de su madre, güey. Eso siempre es una gran pregunta, en serio. Aquí las buenas preguntas deben ser preguntadas en este canal, por favor. Es que está bien cabrón decirte una, la verdad. Yo he pensado que el ser humano lo va a descubrir y ya que lo descubra lo va a explotar eso. Pero no sé si nos vaya a tocar como en una época en la que se ha usado para nuestro beneficio y perjuicio, o si eso llegue a poderse hacer en una época en la que ya el ser humano ni le va a importar eso. A lo mejor ya ni vamos a existir. A lo mejor nuestras realidades van a estar adentro de una roca y va a ser un lenguaje extraterrestre que van a utilizar para estudiar el comportamiento de otras razas, no sé. Esa es una idea que tengo, por ejemplo. Pero bueno, si pudiera yo viajar en el tiempo, me gustaría... Híjole, no sé... Bueno, te voy a decir lo primero que se me ocurre. Me gustaría ir... Me gustaría conocer a Beethoven. O sea, quisiera ir a Austria a conocer a Beethoven. Escucharlo tocar sería para mí lo más importante. Eso sería para mí... algo chido. Obviamente es algo muy, muy, no sé, o sea, podrías ir a Roma, podrías ir a no sé, a una guerra mundial, podrías ir a Egipto, podrías ir a, no sé, güey, o sea, chingo de partes, pero no sé, o sea, escuchar a Beethoven tocar para mí es como... es histórico, o sea, es algo de una vez en la vida, ¿sí me entiendes? O sea, algo para mí al nivel de eso sería ir a conocer a Jesús, por ejemplo. Un gran deseo, ¿no? Imagínate que tú puedas viajar en el tiempo y que puedas conocer a Jesus Christ. Aunque no creas en él, o sea, pues a lo mejor si lo conoces ya vas a creer en él, ¿no? Implicando que existió, ¿verdad? Porque hay gente que no cree que haya existido. Yo no sé, pero lo que sí sé es que si existió, si quisiera ir. O sea, si quisiera ver, y si en verdad hacía los milagros, los quiero ver. ¿Por qué? Porque está chido. O sea, no importa si crees o no. Entonces, esos deseos podrían ser, o sea, podría ir a ver a Beethoven tocar,
O quisiera ver a Jesus. Así, este. Pero no lo quiero ver que lo maten ni nada de eso. O sea, quiero verlo así vivo. Esas dos. Y usted, amigo. Ah, mira, me tengo que pelear con la. Con la chica esta. Pensé que iba a hablar. Pensé que me iba a decir gracias por salvarme. Y no. Puro ya. Ya me va a matar. Ya muérete. Al rincón. Ah, no se quiere quedar en el rincón. No, me mató. ¿Y usted, amigo, a cuál época le gustaría ir? Ven para acá. Desgraciada. No, está bien cabrón, güey. Sí. Voy a tener que cargar la espada y esperarla y luego cuac. Ir a ver el nacimiento del Sidar. Oye, oye, el Sidar dijo que cuando nació no lloró, ¿verdad? Hola, muchachos. Yo escuché que Sidar estaba platicando que cuando él nació no lloró. Entonces, bueno, pues podemos ir a ver eso, si usted quiere. Digo, a lo mejor no va a poder estar en el quirófano, ¿verdad, Shelby? No pida demasiado. Pero sí puede ver al Sidar ya, este... pues en brazos de su familia, ¿verdad? Si es que le funciona la máquina del tiempo. Es que no anda con eso, ¿no? La máquina del tiempo, o sea... podrías... hacer tantas y tantas y tantas cosas, güey. O sea, piénsalo. Ahorita tienes acceso a un chingo de música en YouTube. Muérete, 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 muérete. No, maldita. Pero a lo mejor después vas a tener acceso a viajes en el tiempo. Con un dispositivo... imagínate que te pudieras poner un reloj y que con un botón, es más, ya ni va a haber botones, yo creo que ya va a ser así como holográfico, pero bueno, con una opción te puedas ir de viaje a donde quieras, te puedas ir a la Edad Media a ver cómo decapitan a alguien. Ay, güey, a ver si no me censuran. Pues es que eso salía en la, en siempre que tú ves algo de la Edad Media, güey, siempre hay así esas madres de la Inquisición y eso, o sea, no puedes negarlo. Es que hasta era un arte, ¿no? Todo eso, la tortura. Viajar a matar a Sarah Connor. A Sarah Connor. Oye, ¿qué onda con la última película de Terminator? Está bien fea. La fui a ver. La fui a ver y no mames, güey. Sí, pinche mugrero. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que llegué tarde. Llegué tarde y no alcancé a ver la escena en la que sale Edward Furlong. O sea, el John Connor de la Terminator 2, el niño. No alcancé a ver esa escena. Y esa escena es la mejor parte de toda la película, mierda. Y no la alcancé a ver. Llegué y ya andaban persiguiendo a Luis Miguel, al Diego Boneta. Y luego, este, resulta que la futura, la mujer que va a cuidar la humanidad de los Terminators y la madre, es una vieja ahí que toda la película está, ay no, tengo miedo, no sé hacer nada,
Ayúdenme. Así, ni siquiera dispara ni nada. O sea, es una mensa, así que nada más está ahí como... Entonces sale Linda Hamilton. Y se ve bien chida. La neta, me gusta bastante cómo se ve Linda Hamilton cuando se baja del coche y dispara. Me gusta mucho Linda Hamilton y me gusta mucho el personaje de la Terminator mujer. Oye, no, entonces sí está cool. Esa morra está cool, me gusta. Me gusta el personaje, me gusta todo de ese personaje, está muy padre. Me gusta mucho cómo ella tiene pique con Sarah Connor. O sea, Sarah Connor como que no confía en ella. Es que Sarah Connor está traumada, güey. Porque a Sarah Connor la iba a matar un Terminator, güey. Y la persiguió así todo el tiempo. Entonces, ella se quedó así como... como loca. Como que no, los Terminators... Ella sabe por dentro que no puede confiar en las máquinas, ¿sí? Aunque estén de su lado. Entonces, siempre tiene como ese piquecillo con la chava. Nada más que al principio de la película, ella no sabe que la chava es un robot. Y es hasta más después que se entera. No, oh, mierda. Y bueno, eso es Terminator. ¿Cómo se llama esa película? ¿Terminator qué? No sé ni cómo se llama. O sea, imagínate. No sé ni cómo se llama. No lo sé. Así, no sé nada de esa película. Dark Fate se llama, ¿verdad? Terminator Dark Fate. Pinche basura, en serio. Lo mejor de esa película fueron las palomitas. Las palomitas eran así como de Doritos. Estaban buenas, en serio. Buenas palomitas. Muy caras, por cierto. Y ya. Eso fue Terminator Dark Fate. No mames, en serio. Ni siquiera sale Diego Boneta en toda la película. Se lo pitean ahí. Luego. Me gustó la película de Terminator. ¿Sabes cuál fui a ver al cine también? Terminator 3. No manches, está bien fea. Pero no está tan fea. O sea, tiene unas cosas buenas. Me gusta mucho la escena en la que a Terminator lo van colgando así de una grúa. Y que empiezan a destruir edificios. No mames, esa escena está bien buena, la verdad. Esa me gusta. Pero Terminator es un pendejo en esa película. O sea, es un odioso el vato. Se porta bien, bien caca con todos. Ya no es el androide como buena onda que era. Y luego después nos revela que él nunca... O sea, que ese androide era otro. O sea, que el androide que está enfrente de nosotros no es el otro. O sea, cada androide tiene como cierta personalidad. Entonces, el de la 2 no es igual que el de la 3. Pero para nada. Y bueno, el de la 3 no es que sea muy chido, ¿verdad? Yeah.
Terminator. ¿Qué onda, Brian? ¿Qué dices? Estoy aquí sufriendo con esta mona que no se deja ganar. Creo que ya le encontré la pifia, ¿eh? Sí, ya se la encontré, creo. No, chingada madre, en serio. Que es Soul Calibur, ni que tus pinches nalgas, güey. En serio. Esto es Esparta, güey. No, puta madre, güey. ¿Cómo tiene tanta vida, güey? En serio. Tiene un huevo. ¿Has soñado con caer en un nivel de los Bad Rooms? ¿Cuál es ese? Los backrooms. No, puta madre, güey. Con caer en un nivel de los backrooms. Güey, no, no la puedo matar, güey. A ver, voy a intentar ganarle así como con paciencia. A ver, vamos a ver. A ver, ven para acá. Salta, eso, toma. Ah.
No. No, es que no es el ataque, güey, ni siquiera tiene botón de defensa esta madre, o sea, es pura mamada esto, en serio. Vamos, Dean Morrison, vamos. A ver. Muérete, maldita. No mames, güey. En serio, güey. ¿Y luego todo para qué? O sea, bueno, bueno. Vámonos. ¡Feliz Navidad, muchachos! Agárrate bien, Willow. Oye, Martigan. Tu espada está... ¿Por qué te ponen la espada por delante? Esa no es mi espada, Willow. ¡Grosero patán, maldito! Por cochino. Willow. Es el Willow de Arcade. Oh, ya no quiero jugar esta caca. Mira nada más. Galdon, that I protect and was defeated. You guys are our only hope. ¿Qué onda con ese chango, oye? ¿Por qué? Míralo, otro. Changos del demonio, güey. ¿Qué onda, Chelvi? Pensé que ya te había sido, oye. Pero confié en ti y dije, bueno. Saludos, Humble Player. A ver, Lujita, dámelo todo. Look for the brownie. Maldita brujita stoner, en serio. ¿Por qué nos dices que tiene delay el stream con el chat? Sí, sí tiene. Eso.
No mames, todo lo que carga el arma y luego para que... Que en serio tiene mucho delay. O sea, ¿qué es lo que tiene delay? Díganme, ¿es el juego? O sea, ¿se alenta cuando se mueve o qué? Ya lo moví, díganme si se corrigió algo. Ya se corrigió, ya se ve mejor. Ya te entendí. Sí, pues es que si tiene delay, vato. O sea, pues ni modo. Es que tengo... No sé si sea porque la compu es muy vieja o algo así. Lo siento. Bueno, podemos hablar de otra cosa y así nadie se daría cuenta. De hecho, es una buena idea. O sea, puedo hablar de algo más y ya no quejarme cuando pierda, y entonces ya no van a sentir ustedes que tiene retraso. Simplemente me puedo hacer güey y asunto resuelto. Buena idea. No, puta madre, hombre. Bueno, me quejé y todavía no pierdo. Porque seguramente tiene delay. Sí, miren, yo juego estos juegos en una tostadora, ¿sí? Y luego esa tostadora la conecto a una capturadora bien pedorra.
y todo eso lo aviento en una computadora medio decente. Y bueno, pues tiene delay y todo eso. Si me llevo a conseguir una buena PC, ya no va a tener delay. Ojalá. No. Sí, pues a mí me gustan las tostadoras para jugar MAME o emuladores de 16 bits, así que no te pidan muchos recursos. Yo creo que con una tostadora es suficiente. Bueno, ni tanto, depende, porque luego la... está chido ese del huevón de la guitarra, el Vox Bunny ahí, no sé qué pedo. Luego hay cosas que no están tan bien emuladas, desafortunadamente, y eso pues se nota cuando le falta emular bien al programa o a la computadora o no sé. O sea, tampoco es como el hilo negro. Tampoco es lo máximo, pero sí se puede jugar bien. Aparte, jugar en la PC tiene su magia, yo siempre lo he pensado. Aunque sea un emulador, o sea, jugar en la PC tiene lo suyo, a mí me gusta. Parece que le cortaron la tula. Adiós. Mira nomás, Chao Kahn. Ahora yo los mataré, malditos. Con el procesador FreeSWOS. Pues cuando hace frío, una computadora que se sobrecalienta está chida porque se te quita el frío. Te la pones en las piernas. No sé qué tan saludable sea eso. Pero cuando hace mucho frío, yo la computadora me la pongo en las piernas, así. Si se calienta y se te quita el frío. ...60 cuadros por segundo.
Ashura, ¿has soñado que hacen morder la almohada al Tommy? Sí, muchas veces. Soñé al Shelby cantando Querida de Juan Gabriel. Querida. Dime cuándo tú. ¡Qué hueva! Dice que hay un que hay un laberinto. Ah, ya es el último nivel. A ver. ¡Qué hueva, en serio! ¡No! Pero qué hueva, en serio. O sea, ni siquiera vi qué le fue lo que le pegó. Tengo que averiguar cuál es la puerta verdadera. ¿Cuál será? Esa no, okay. Creo que no. Ay, no, otra vez todo. Están lloviendo estrellas en las gavitas. Es del arcade. Yo estaba preguntándome si salió para alguna consola, pero creo que no. No sé. O sea, sí hay un juego de Willow, pero es de Nintendo y es otra cosa, no es esto. Es como un RPG. Que valdría la pena jugarlo, por cierto. Mame, Simón. Oh, qué lástima. No, otra vez, hombre. ¿Cómo llegas allá arriba? No sé. No se puede. Ay, no, esa no era. ¿Has soñado con Cidar vestido como el nuevo estilo de Cristian Castro? Ya se puede hacer eso con la aplicación esa de Reface. Ya le han hecho al Cidar bastantes tributos. Muy buenos. No.
No, chingada madre. No, me regresaron hasta el principio. A ver. Sí, hasta el principio. No mames, en serio, qué ñoños los de Capcom, de veras. A ver, aquí cuál puerta era, la primera. Ok, la primera. Y todo indica que aquí también es la primera. A ver. No mames, es un engrueso, en serio, esta madre. Se murió. Castlevania. No, ya se va a acabar. Aparte lo pidió el Shelby. El Shelby es miembro honorario del canal. No le puedo negar el juego. El Shelby se suscribió, muchachos. Es un fan verdadero. No. Compré unos pingüinos. Oye, yo también tengo unos ahí. Deberíamos de comérnoslos aquí en el canal. No, no te creas. Como tú quieras. Aunque estaría cool hacer como un comentario ahí de los pingüinos. No, me regresaron, chingada.
Pero si le estoy pegando, no le cobran impuestos, ¿por qué cosa? No mames, ¿por qué se murió? No mames, güey, no puede ser, en serio. Por suscribirse. Ah, ok. Ahí está. No. Ay, güey. No, me está bien cabrón, güey, chinga. Está bien cabrón. A ver. Yeah.